7000 panaderías existen, Sara, a nivel país, que hoy la mitad de ellos nada más están pudiendo operar. La otra mitad prácticamente está quedando desempleada y son alrededor de 40.000 panaderos quienes hoy se encuentran prácticamente en casa y sin poder trabajar. Ellos explican que están recibiendo un golpe muy, muy fuerte el nivel económico y no ocultan su descontento de que los supermercados dicen de que les crea una competencia desleal y dice también que esta competencia desleal lo está llevando prácticamente a la quiebra a varios sectores de los pequeños, las pequeñas MIPYMES. Escuchemos lo que decía esta mañana Gavino Dagogliano, él es del Centro de Propietarios de Panaderías del Paraguay. En el gremio hemos parado más del 50%, ¿verdad? Somos 7.000 panaderías, hoy más o menos estamos trabajando 3.500, entre 3.000 y 3.500 panaderías, así que hemos quedado prácticamente mucha gente sin trabajo. Y nosotros estamos calculando que 40.000 personas van a quedar sin trabajo. Si seguimos con esta forma de encarar, especialmente el gobierno, ¿verdad? Este viene a ser no solamente una pandemia de virus, también es una pandemia de trabajo. ¿Y cuál sería una de las formas de que esto se cambie? Sería exactamente que el Banco Fomento, como su nombre lo indica, poder apoyar a las pequeñas y medianas industrias para que se mueva otra vez todo este engranaje que se llama economía del país. Porque se está importando pan semiterminado del exterior. ¿Eso qué hace? No solamente le deja sin trabajo a la panadería, también le deja sin trabajo a otros rubros como los harineros, como los vendedores, productores de levadura, como productores de insumos para el panificado. Si nosotros pudiésemos entrar en otros países, lo haríamos, pero en ningún momento, otro país nos permitiría que nosotros introduzcamos nuestro producto. Supermercadistas dejaron mucha gente sin trabajo. Dejaron sin trabajo a los zapateros, le dejaron sin trabajo a los despenseros, a los kiosqueros, hasta a los panaderos. Y aparte de eso, la muerte que ocasionaron los supermercadistas, y yo no creo que nadie se olvide de los 400 y pico de muertos que han ocasionado los supermercadistas, es muy, mucho peor que el coronavirus. Hay una abierta, sin duda, un abierto enfrentamiento entre supermercadistas y en este caso el rubro de las panaderías. Ellos decían en los supermercados no están jugando una mala pasada y termina prácticamente hundiendo, dando la estocada final esta pandemia a este rubro tan sensible pero tan necesario para el país que es el de los panaderos. 40.000 panaderos hoy se encuentran desempleados y la cifra puede ir aumentando. Hay en el Paraguay 7.000 panaderías que emplea directa e indirectamente a 70.000 personas y ellos piden una asistencia del gobierno a estas pequeñas empresas para poder volver a levantar cabeza lo más pronto posible.